¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. La hija de Yanine Áñez se pronuncia frente a varios temas, entre ellos, cómo fue la transición de su madre, la detención de Yanine Áñez. ¿Qué dice Carolina Rivera frente a los hechos de corrupción descubiertos de Arturo Murillo? También las palabras de la hija mayor de Yanine Áñez frente al video filtrado donde Evo Morales manifestó que prefería a Yanine Áñez como presidenta transitoria antes que Eva Copa. Escuchemos las palabras de la hija de Yanine Áñez, Carolina Rivera, y luego continuamos. Gracias nuevamente por la cobertura. Bueno, ya ahora son 101 días que mi madre está secuestrada por el gobierno de Luis Arce, que la tienen como una prisionera política. Vuelvo a repetir y no me voy a cansar de decirlo, de que mi madre es inocente. Lo que hubo fue un fraude electoral a la cabeza de Evo Morales y ha sido reconocido por el Parlamento de la Unión Europea. Como familia exigimos de que haya una investigación imparcial, una investigación justa, que es lo que no hemos tenido hasta ahora. Van pasando los días, van pasando los meses y mi madre está secuestrada por este gobierno en un penal en la ciudad de La Paz. Carolina, sin embargo, se han ido suscitando una serie de hechos al margen de el tema de el supuesto fraude o el supuesto golpe. Se habla de corrupción en el gobierno de transición de la expresidenta Yanine Áñez, en este caso de parte del exministro de gobierno Arturo Murillo y las personas que lo han acompañado. ¿Cómo ha tomado Yanine Áñez esta situación? ¿Qué le ha dicho a su hija, a Carolina? ¿Cuál ha sido su reacción? Bueno, yo no he podido comunicarme mucho con mi madre en estos días, pero sí tengo entendido de que mi madre se siente muy triste, muy decepcionada, igual que todos los bolivianos, porque si estas cosas han ocurrido, no solamente han traicionado la confianza de mi madre y la buena fe, porque en un momento tan complicado, Casimira, mi madre tuvo buena fe en que todas las personas iban a actuar como ella, para el bienestar de Bolivia, para el bien de todas las familias bolivianas. Sin embargo, la traición no solamente es para ella, sino también para todas las personas que salieron a las calles a luchar por la democracia de nuestro país. Es lamentable y si se tiene que castigar y se ha cometido estos actos de corrupción, mi madre pide que se castigue como corresponde la ley. Lo que yo tengo mucha certeza y de mi madre, y puedo poner las manos al fuego por ella, es que en todo momento ella actuó de buena fe, asumió la presidencia del Estado en un momento muy complicado donde había convulsión social, donde estábamos a punto de una guerra civil, sacrificó su vida, sacrificó la vida de sus hijos, porque estábamos con ella, para un bien común que es sacar adelante a nuestro país y también para ayudar a la lucha ciudadana que se estaba realizando en esos días, que todos los bolivianos salimos a las calles en contra del fraude electoral. Lo que yo puedo decir, y es muy importante para mí, de la gestión de mi madre, que ella se preocupó en tres cosas muy importantes, que es la pacificación del país, luchar contra la pandemia y luchar contra la crisis económica, que dio bonos a todos los bolivianos que realmente estaban pasando por muy malos momentos. ¿Cómo estás, Carolina? Sin duda hablar de este tema es muy doloroso. Mira cómo da vueltas, cómo se dan las vueltas, cómo da vueltas las cosas, ¿no? No sé, a veces es bien delicado hablar de estos temas que son muy sensibles, porque mira, hace un tiempo atrás ustedes estaban junto a su madre, quizá orientándola también de acuerdo a su experiencia en las decisiones tan difíciles que tenía que tomar, y hoy una familia desunida, con una mamá en la cárcel, hijos desesperados, y eso es muy doloroso, especialmente desde el punto de vista humano. Yo quiero enfatizar algo que has dicho que es muy importante: la buena fe de las personas.
Pero esa buena fe de las personas parece que no sirve para la justicia, Carolina. Ustedes están viviendo en carne propia. Durante todo este tiempo, distintos medios de comunicación, periodistas, han estado tratando de reconstruir lo que pasó en esas épocas tan difíciles en el país con distintos actores. Yo quiero preguntarte, Carolina, aportando siempre en esa profunda reflexión para que algún momento se encuentre la verdad. ¿Quién le hizo pisar el palito a tu señora madre en esa buena fe que tenía de encaminar la pacificación, de llamar a elecciones y atender la pandemia? Porque sus hombres fuertes hoy están libres y solo tu madre está en la cárcel. Eso es lo que quisiéramos que nos ayudes a entender, porque has estado muy cerca a tu señora madre acompañándole muchas decisiones. Bueno, lo que yo puedo resaltar en esta situación tan complicada y tan difícil es que mi madre, al quedarse aquí en Bolivia, es una prueba de que ella nunca cometió un delito, nunca hizo sedición o terrorismo o conspiración, como lo hace ver el gobierno con este proceso de golpe de Estado. Ella no huyó del país como Evo Morales, no renunció a su cargo, más bien asumió algo que todos renunciaron y no querían asumir y huyeron del país como hicieron Evo Morales y toda su cúpula de poder. Mi madre fue una mujer valiente que afrontó la situación y que aceptó el reto histórico de nuestro país. Mi madre hizo lo mejor que pudo, hizo lo que estaba en sus manos y hizo un buen papel, porque a pesar de las circunstancias tan difíciles que se presentaron, logró pacificar el país, luchó contra la pandemia, que ahora lamentablemente hay mucho dolor, mucho sufrimiento en las familias bolivianas, porque no se está tomando el problema como corresponde. En el gobierno de mi madre hubo muchos menos casos sin vacuna, hubo mucho menos muertos sin vacuna. Ahora se ha llegado a casi 4.000 casos de COVID, a más de 150 muertos, y es lamentable que el movimiento socialismo quieran utilizar este invento de golpe de Estado para tapar el sol con un dedo, para tapar lo que no pueden solucionar, la pandemia y, bueno, la crisis económica en Bolivia. Este invento de golpe de Estado lo que trata de hacer esto, ¿no? De tapar su incompetencia que tienen como gobierno. Y la mentira se les está cayendo, salen videos, salen pruebas, la conferencia episcopal de Bolivia también ha dicho su relato de los acontecimientos y una vez más se cae este invento del movimiento socialismo de golpe de Estado. Decir también que hay una falta de independencia de los órganos, hay una intromisión indebida del órgano ejecutivo en el órgano judicial. Y una prueba es que en las audiencias de mi madre participan como si fueran partes el Ministerio de Gobierno, la Procuraduría del Estado, participan, y esto es una intromisión indebida. Ahí nos damos cuenta que no hay una imparcialidad en la justicia. Y decirles que el otro día también la juez, en el caso de Eva, de mi madre, que es como que tiene que hacerse como juicio de responsabilidades, ella, en vez de revisar su competencia, empezó a entrometerse en el reglamento del Senado, en el pronunciamiento que hizo el Tribunal Constitucional, cosas que a ella no le competen, y no llegó a revisar la competencia y declaró la audiencia incompetente. Ella cometió prevaricato, dictó una resolución en contra de la ley. Y aquí una vez más nos damos cuenta, y es una prueba del que el movimiento socialismo, este gobierno, incide y ordena a la justicia actuar como ellos quieren. Carolina, ¿cuál es la situación legal de tu mamá? Hacías referencia a un juicio de responsabilidades, ya se habla de ello, pero ¿qué es lo que dicen los abogados? ¿Qué posibilidades tiene tu mamá en los próximos meses, por ejemplo, de tener una detención domiciliaria? ¿Cuál es la situación actual?
Bueno, se está trabajando en eso, Casimira. Lamentablemente, al conocimiento de todos, esto es un proceso político, no es un proceso jurídico. Y mi madre ahora está enfrentando 8 procesos, 4 por la vía ordinaria y 4 por juicio de responsabilidades, en el cual en los últimos días se han ampliado la investigación que el Ministerio de Gobierno ha hecho un proceso de resoluciones en contra de la Constitución y las leyes. También se ha manifestado la Procuraduría del Estado, también el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, que ha hecho un proceso de anticipación y prolongación de funciones. Cada vez le inventan más procesos a mi madre, le quieren hacer más procesos, pero yo vuelvo a repetir de que mi madre nunca huyó del país. Mi madre tiene el derecho de todo ser humano de defenderse en libertad y no tiene por qué estar prisionera en un penal en la ciudad de La Paz, porque ella, su derecho humano, político y civil, es defenderse en libertad. Bueno, eso es lo que todos deseamos, ¿no? Y por eso es que estamos también incidiendo en que la justicia tiene que actuar de manera independiente, pero la realidad es distinta. Yo vuelvo a insistir por el otro lado, ¿qué apoyo están recibiendo de esa gente que estaba alrededor de tu señora madre cuando era presidenta y que eran los hombres fuertes? ¿Qué apoyo, qué tipo de estrategia con otros abogados están ahí diseñando para buscar la libertad de tu señora madre? Porque esto es, en estos momentos es que donde debería estar funcionando ese equipo que se armó en el gobierno de transición. Bueno, hay mucho apoyo que tenemos algunas de personas que nos están colaborando, nos están apoyando, pero también la situación y la realidad es que el movimiento socialismo y este gobierno amedretan y meten miedo a todas las personas, queriendo amenazarlos, queriendo iniciarles procesos, inventándole procesos, porque es todo esto lo que hacen, un invento. Y es lamentable esta situación, pero no, Dios sabe que estamos en el lado correcto de la historia. Tenemos mucha fe y mucha esperanza que esto se va a solucionar y al final la verdad siempre sale a la luz. Johnny, te preguntaba, ¿quién le hizo pisar el palito a la expresidenta Jeanine Áñez? Y la gente que nos está escribiendo, por ejemplo Tuti López, pregunta lo mismo, dice, ¿quién le hizo pisar el palito? ¿Cuál de las ex autoridades, cuál de los ex ministros hizo que Jeanine Áñez pueda firmar algunas cosas que hoy en día están trayéndole muchos dolores de cabeza, ¿no? Bueno, en el tema también cómo manipulan las noticias y cómo hacen ver el movimiento socialismo, afecta mucho a la realidad de las cosas. Ellos manipulan las noticias y las cosas como a ellos les parece mejor, como a ellos les sirve de mejor manera. Y no hay que creer en todo lo que ellos dicen. Muchas cosas que se han hecho, como firmar un decreto, es legal, se lo había hecho en el gobierno de Evo Morales, debido a la emergencia y a la urgencia que se necesitaba. No hay ningún delito de firmar ningún decreto supremo en esas condiciones, pero ahora el movimiento del socialismo lo quiere hacer ver como si fuera ilegal y ella ha cometido una falta. Sin embargo, no es así. Y vuelvo a repetir que el movimiento del socialismo manipula la noticia y manipula, hasta manipuló la declaración de mi madre, a lo que a ellos les conviene o a lo que ellos quieren expresar ante la opinión pública. Bueno, ¿cuál es el próximo paso ahora después de se han conocido audios, se han conocido documentos? Reitero, muchos medios han estado interesados, por lo menos hasta hace poco, de reconstruir los hechos. ¿Qué estrategia jurídica van a utilizar para seguir insistiendo en la libertad de tu señora madre? Bueno, lo lamentable es que esto es político, no es jurídico. Los abogados se pueden desgastar mostrando pruebas. La jueza hace unos 2 días en la audiencia dijo de que no había ningún documento que pruebe que mi madre fue senadora. Llegan a ese cinismo y a esas mentiras, que se creen su mentira y pretenden que todos los bolivianos la crean, y no es así, generan un tipo de rechazo ante Bolivia.
de creernos ingenuos o pretender que creamos su mentira. Es lamentable que también hayan funcionarios que se presten para eso, los jueces, los fiscales o todo el órgano judicial, que deberían velar por la seguridad de los ciudadanos y realmente hacer justicia, se prestan para estos hechos que son muy lamentables y muy injustos. Esta jueza dijo que no había ningún documento que pruebe que mi madre fue presidenta. Sin embargo, hay mil cosas que prueban que es presidenta, pero llegan al cinismo absurdo y al invento extraordinario, ¿no? Y se les está cayendo y no saben qué hacer para seguir con este invento del golpe de Estado. Carolina, una última consulta de mi parte. Tu opinión respecto a ese video en el que se escucha al expresidente Evo Morales brindar su apoyo, si se quiere, a Jeanine Áñez, y no así a Eva Copa. Eva Copa ahora está pidiendo que el expresidente se disculpe por sus dichos, sobre todo con la ciudad de El Alto. ¿Qué opinas tú? Bueno, en el video no es que él le está dando un apoyo a mi madre, sino que en el video acepta que ella sea. Y eso es algo que realmente ayuda para la defensa y demuestra que mi madre está ilegalmente como presa política. Así que él no es que esté apoyando a mi madre la presidencia, porque él nunca quiso irse del poder. Las circunstancias lo obligaron, el pueblo boliviano lo obligó ante un fraude que él renuncie y se retira ante la presión que había y ante el delito que cometió y que ahora quiere borrar, aceptando una presidencia constitucional en el cual todos los órganos trabajaron durante un año, todos los asambleístas, el movimiento del socialismo, todo el partido, muchas cosas también dicen de que él seguía le seguían consultando cuando él ya no era presidente por sus mismos militantes del partido. Y bueno, también Eva Copa tiene todo el derecho de exigir y mantener su postura. Esa es mi opinión, Casimira. Bueno, Carolina, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Finalmente, ¿cómo está la salud de tu señora madre? Si has tenido contacto, si la visitas permanentemente. Háblanos un poco de ese lado humano, por favor. Bueno, la salud de mi madre es muy delicada, muy débil. Está claro de que lo que también le tienen estas condiciones es ese encierro injusto al cual ella está siendo sometida. Ella, siendo una persona hipertensa, hay días que se le baja demasiado la presión. En el penal no hay las condiciones en la que ella pueda ser tratada como corresponde. Y como hija, yo no exijo que haya un privilegio a mi madre, sino que le den la atención médica que cualquier ser humano necesita. Ella no hay las condiciones en el penal, presenta cuadros clínicos muy fuertes. Hay veces que se descompensan, vienen crisis hipertensivas. Y es muy angustiante, muy preocupante, porque cada vez son más fuertes estas crisis y ella se está deteriorando muchísimo la salud. Mira, como hijos, ¿no? Aquí están al lado de su madre, aunque no puedan verla como quisieran, están aquí los hijos de la expresidenta siempre atentos a su salud y atentos a que se pueda solucionar esta situación legal que ya ha cumplido, decía Carolina Rivera, 101 días tras las rejas. Esa es la situación de la expresidenta Jeanine Áñez. Gracias, Carolina. Gracias por estos minutos. Siempre tu deferencia con Radio Compañera es muy importante para nosotros. Gracias. Gracias, Casimira. Gracias, Johnny. Que tengan un buen día. Hasta luego. Esas fueron las palabras de la hija de Jeanine Áñez, quien anuncia que su madre está ya detenida más de 101 días y que no hay justicia para la situación que está enfrentando su madre.
porque no habría ni siquiera una atención médica acorde a las necesidades de la expresidenta transitoria de Bolivia. Al respecto de los hechos de corrupción que vinculan al exministro de mayor confianza de Jeanine Áñez, manifestó que no podrían haber esperado que una persona de tanta confianza de su madre esté en estos hechos. Frente al cuestionamiento de quién le hizo pisar el palito a Jeanine Áñez para que se conflictúe su situación por los hechos de corrupción en su gestión transitoria, Carolina Rivera no quiso responder frente al tema. Evadió tres veces este cuestionamiento. Frente al video filtrado de Evo Morales, donde manifestó que prefería a Jeanine Áñez en la presidencia antes que a Eva Copa, Carolina Rivera dijo: Evo Morales nunca apoyó a mi madre. Pero esas declaraciones hacen evidente que en Bolivia nunca hubo golpe de Estado, y termina reconociendo la presidencia legal de mi madre, manifiesta la hija de Jeanine Áñez. Y frente al estado de salud de su madre, Carolina Rivera continúa sosteniendo que Jeanine Áñez se encuentra en una situación delicada. Y también aseguró que aún cuentan con el respaldo de diferentes grupos de oposición que respaldan la gestión transitoria de Jeanine Áñez. ¿Qué opinan ustedes frente a las palabras de la hija de Jeanine Áñez? No quiso dar detalles de cómo su madre asumió la presidencia transitoria, siendo que ella, como la hija mayor de la expresidenta transitoria, siempre la acompañó en las decisiones más difíciles que tuvo que tomar Jeanine Áñez. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto frente a las declaraciones de la hija de Jeanine Áñez.